Horas antes del Racing Sporting en Santander, un aficionado cántabro y un taxista se destrozan los coches. Un hincha asturiano intenta calmarles, de locos. Todo grabado y comentado. Tú Fast Too Furious, Santander, ¿oíste? El del taxi pitando y al otro, el otro metió así delante. Por la pechera, por la pechera. El taxista calentóse ya. No, y va a meter todavía al chaval que fue a separar, va a meter todavía. A tomar por culo retrovisor. Mira qué puñetazo son. El paisano aguantando la mirada, pero escúchame. Eye of the Tiger, ¿eh? Tomar por culo el retrovisor. 1-1 el partido. Vamos a jugar. 2-1. 2-1. Van 2-1 a espejos. 2-1 gana el de delante al de atrás en espejos. El paisano está calentadísimo, ya te lo digo, ¿eh? ¡Pum! Los papeles del coche. Espera, que reviento la puerta. Que quiero reventar la puerta. Y el otro. ¡Pum! La puerta para atrás. ¡Pum! Me cacho, chaval. ¡Mum! Pero hermano. Pero hermano. El paisano está ágil, el paisano escapa bien. Tiene buen juego de pies. Pero bueno, sí, sí, señor, está descalzo. Hermano, y marcha con los papeles del coche, ¿no? Y ahora sí, Fast Furious. Vamos a ver qué pasa aquí. Llegó la autoridad. Está patrullando la ciudad. ¡Tenemos vídeo! El enfrentamiento lo vivió en primera persona y lo grabó un youtuber que iba al partido. De repente sentimos unos bocinazos y tal, unos adelantamientos allí que firmaría el mismísimo Toretto en Fast and Furious, que no era taxista, se trabó delante, paró la maniobra y ahí empezó ya todo el altercado. Acostumbrado a comentar en su canal peleas entre futbolistas. Quítate anda, quítate anda. Un cara hasta de pena. Narrar lo que pasaba en los aledaños del Sardinero le resultó de lo más cotidiano. Tomar por culo el retrovisor. 1-1 el partido. Vamos a jugar. 2-1. Y el que fue a separar, que casi acaba atropellado. Gracias a Dios no pasó nada cuando aquel metió marcha atrás, que casi cepilla al pobre hombre que fue a separar. Este luego le contó a Eloy por qué se alejó de la pelea. Salí de allí porque uno llevaba un cuchillo, que aquello empezó a ponerse la situación muy tensa, entonces se apartó. En ese escenario, la idea de intervenir ni se contempló. Tampoco te vas a meter ahí porque luego sabes cómo ya, metes a lo mejor tú un guantazo a uno y todavía tienes que pagar tú por ellos dos. Con todo, lo más surrealista fue la devolución de los papeles del coche que volaron. Apareció una especie de Obi-Wan Kenobi, caballero de Jedi, que luego los devolvió. Pero bueno, sí, sí, señor, está descarto. La guerra de las galaxias acabó con la llegada estelar de la policía.